que esta región antes no bailaba. En la época de Rojo me gustaba un mundo hacerlos bailar los temas de Rojo, pero hoy día estoy impresionado. Creo que Zumba le ha cambiado la vida no tan solamente a las personas de Puerto Aysén, sino que también de todo Chile, de norte a sur, y eso me tiene muy contento. Yo soy un embajador nomás de esto. Como lo dije, hay varios instructores certificados de la zona que son como las hormiguitas que hacen este trabajo. En el fondo uno viene a disfrutar de lo que, del trabajo de ellos, así que por eso también lo aplaudo y los destaco en el escenario. Muy contento y muy sorprendido, espero que no sea la última vez que me traigan para acá. Me encantó venir, me encantó el paisaje. Traten de traerme en verano, eso sí, porque en invierno hace un poquito de frío, pero no, súper contento, de verdad, los felicito y muy buen trabajo, muy lindo lo que hacen acá. Si la gente no se hubiese movido, si la gente no hubiese llegado, ese trabajo y ese reclutamiento lo hacen los instructores. Nosotros somos una comunidad, somos una familia y como familia siempre tenemos que estar unidos, por eso que me encantan que los instructores vengan, por eso que hago participar a los instructores certificados. No me gustan las rivalidades entre ellos, como siempre digo, trabajamos todos con un mismo fin, que es un Chile más sano y sobre todo en el sur, que hay tanta obesidad y mucho sedentarismo. Entonces ese es el trabajo que tienen que hacer los instructores, que las personas dejen de estar sentados, que hagan zumba, pero zumba sentado. Que otra disciplina, que es para tonificar. No, que se muevan y que dejen el sedentarismo a través de la música, que es lo más entretenido que hay. Las condiciones están dadas, solamente tienen que aperrar, tienen que armarse de ganas para poder hacer ejercicio. No tan solamente zumba, sino que también todas las disciplinas, los hombres, fútbol, que los hombres también son una zumba, no están solamente para las mujeres. A las mujeres les gustan los hombres que bailen y que se muevan bien, que la agarren y que la sepan llevar. Así que un llamado para todos, que hagan, que practiquen deporte y que dejen la vida sedentaria, porque de verdad que eso trae muchas complicaciones y la vida sana siempre trae cosas buenas, así que y alegría sobre todo también. Esto motiva mucho más a la gente a seguir con esto, con la zumba. Es algo que nos llena por completo a mí como instructora. Me siento feliz de haber tenido la oportunidad de bailar con Rodrigo y más mi gente, ellos son felices bailando, y qué más con él. Así que muchas gracias a don Oscar que pudo traer a Rodrigo para nosotros, para disfrutarlo una hora. Mis compañeros instructores de Coyhaique que me decían hoy día que la gente de Aysén es mucho más motivada que de Coyhaique, que por eso les gusta venir a hacer acá zumba, así que feliz. Una gran concurrencia de damas, de varones. La verdad es que estamos muy contentos. El año pasado ya incursionamos en este ámbito con Claudio Valdivia. Y hoy día viene el máster de la zumba en Chile, el embajador de la zumba en Chile y Sudamérica. Un personaje de este estilo de hacer actividad física. Ganador de un programa tan importante como Rojo en Televisión Nacional. Y que hoy día ha convocado a esta cantidad de gente que la verdad es que todavía no lo hemos contado, pero hay mucha y sigue llegando. Yo creo que esto es lo que hay que fomentar y seguir entregándolo a la comunidad de Puerto Aysén. Este polideportivo ha servido mucho para que hoy día esta gente no tenga vergüenza de hacer actividad física en público. Nosotros recordamos cuando partimos con los bailes entretenidos, la gente no lo quería hacer en la cancha, quería un lugar donde no lo vieran. Hoy día nadie tiene vergüenza. Todo el mundo ve la cantidad de gente que hay que ha aprendido a hacer actividad física gracias a este polideportivo. Así que nosotros muy contentos.